¡Banqueros en el muro! ¡Hay que abatirlos! ¡Ya! El campamento ateniense está ahí. ¡Destruidlo! ¡Enviado! ¡Siete salades!
tomas todo demasiado a pecho. ¡Maldito cobarde! No puede escapar. Esta no es tu lucha, Alexio. Por desgracia para ti, lo es. No es demasiado. ¡Alexios! ¡Vamos! ¡Ten piedad! ¡La volvisteis contra nosotros! ¡A mi hermana! Solo alzamos a Deimos. La hicimos grande, imparable. ¡Se volvió un monstruo! Pues lucha a su lado. Enséñale. Así podrías recuperar a Deimos. Se llama Cassandra. ¡Te lo ruego! El mundo está extinguido, Alexios, y lo uniremos. ¡Cierra la puta boca! ¡No llevo nada! ¡Ten piedad! No mereces una muerte rápida. Te mereces lo que encuentres en las puertas del Hades. ¡No! ¡Arrodíllate! ¡Tú no lo comprendes! Nadie se olvidará de Cleón de Atenas. Me recordarán a... Ya te han olvidado. Se acabó. Mi Rina se alegrará de saber de la muerte de Cleón. Y Brásidas debería haber llegado antes hasta Deimos. Lo siento, amigo. No te acerques más. Deben de estar en alerta máxima. Yeah.
esto. ¡Más rápido! ¡Nos movemos! ¡Listos, acoplad! Tienes peor cara que este pescadito apestoso. Normal que la tenga. El inútil de mi hijo se fue con el barco y debería haber vuelto hace horas. Seguro que está flirteando con esa chica de Mitilene. ¡Ah! Lo más probable es que se haya despistado con la hora. Acabará volviendo. Claro que acabará volviendo. Pero lo necesito ahora mismo. Todo este pescado no se va a limpiar solo. Oye, ¿tienes tiempo para un recado? Ve a buscar a mi hijo a la bahía que bordea el Valle Petrificado y la Perla Antigua. Y cuando lo encuentres, dale un susto para que se entere. Te pagaré. Lo haré. Bien. Encuéntralo y yo le curtiré el lomo. ¿Y dónde está esa bahía?
La Bahía del Pescador está al noreste de aquí y recorre la zona central de la isla. No tiene pérdida. Háblame más sobre la chica. No sé, es una chica guapa de la escuela de Mitilene que no hace más que hablarme de historia y de poesía. Por ella mi hijo tiene la cabeza en las nubes y no se centra en el trabajo. Basta de charlas, iré a buscar a tu hijo. Procura hacerlo, te pagaré. Y luego mi hijo lo pagará caro por llevarse el barco. Hora de buscar la Bahía del Pescador. Es tardísimo. ¿Qué pasa aquí? No sé qué hacer. Mi amigo Galarno me iba a traer un cargamento de arte exclusivo, pero aún no ha llegado. Me temo lo peor. Tu amigo podría seguir vivo. ¿Por qué no mandas a alguien a buscarlo? Gracias, forastero. Seguiré aferrándome a mis esperanzas. A lo mejor tienes experiencia buscando cosas. Depende del puerto de origen del barco. Zarpó de Macedonia. Si me ayudas a encontrar a mi amigo, puedes quedarte con las obras de arte que llevara. No te prometo nada. El mar es vasto y voraz. Necesitaré información para ponerme en marcha. Me dijiste que Galarno zarpó de Macedonia. ¿Podría haber atracado en otro sitio? No. Debió de atraparlo alguna tormenta. Si estaba lo bastante cerca de la isla, tal vez se refugiaran en una bahía. Yo miraría en la costa. Las obras que mencionaste parecían valiosas. Galarno es tratante de arte. Lo mandé a Macedonia para comprarlas en mi nombre. Parte de la diversión consiste en no saber qué va a traer. Espero que el mar me proporcione más información que tú. Te lo agradezco mucho, Mistios. Os voy a aplastar. Iré a ver en la Bahía de las Tormentas, al noroeste. Tiene el mal escrito en la cara. Adora al pavo reptante. Debe enfrentarse a la justicia. ¡No! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Ligeia está en peligro! ¡Un Mistios! ¡Los dioses existen! ¡Ayúdame, por favor! ¡Vaya serpiente! ¿Qué pasa aquí? ¡Llevaremos ante la justicia a esta malvada! No es cierto lo que dicen. Creen que sacrifiqué a mi Ligeia, a la criatura del bosque. ¡Cierra tu maldita boca! ¡Esta mujer perversa está compinchada con el pavor reptante! Yo creo que está asustada. Por favor, la criatura se llevó a Ligeia. Si muero, ¿quién la salvará? Salvaré a Ligeia y mataré a cualquiera que trate de impedírmelo. ¿Qué estás diciendo? Te llevará al templo petrificado y a una muerte segura. ¿Qué es exactamente esa criatura? Malvada, despiadada, misteriosa. Debemos matar a esta joven antes de que nos eche encima el pavor reptante. El bosque en el que habita la criatura. ¿Dónde está? Hacia el norte, más allá del templo petrificado. Un lugar encantado y sombrío, lleno de piedras malditas. En el centro hay unas antiguas ruinas, de las que pocos regresan. Has mencionado a Ligeia. Es hermosa, agraciada, una hija de Artemisa. Además, es valiente, no como yo. ¡Qué macabra recompensa te ofreció la criatura por su alma! ¡Está viva, mis tíos! ¡Lo sé! Si el pavor reptante aún no ha matado a Ligeia, tenemos que irnos ya. Sígueme. Cuidado. A esta gente le mueve el miedo. La joven viene conmigo. No os interpongáis en nuestro camino. Te ha hechizado con sus palabras, mis tíos. ¡Ciudadanos, protejamos la ciudad! ¡Estos intrusos tienen que morir! Escóndete en el templo. Yo me encargo de esto. ¡Adoran al pavor reptante! ¡Matadlos antes de que nos busquen la ruina a todos! Yeah!
Ya estás a salvo. ¿A salvo? No quiero estar a salvo, Mistios. Quiero volver a mirar a Ligeia a los ojos solo una vez más, aunque muera. El amor puede ser nuestra perdición, pero siempre merece la pena. Hace tiempo que ahorré los dracmas para Caronte. Estoy lista. Me gustaría poder dirigirme a ti por tu nombre. Me llamo Brice. Alexios. Ligeia me está esperando, Alexios. Si yo estuviese en su lugar, ella no me haría esperar. Entonces no la defraudes. ¿De dónde se la llevó? De nuestro santuario, las ruinas pavorosas, en el Valle Petrificado. ¿Y te sorprende que se la llevase una criatura? En la ciudad corremos peligro. Tenemos que irnos. ¿Por qué te vas por ahí, mis dios? ¡Vamos! Este era nuestro lugar, mío y de Ligeia. Un lugar prohibido para un amor prohibido. No es un gran nido de amor. He visto funerales más románticos. Encontré restos de su ropa de camino a la guarida del pavor reptante. Tenemos que darnos prisa. Hora de buscar a Ligeia. Ve tú delante. ¿Qué les pasa a los árboles? No debería estar aquí. ¿Qué es este lugar? No hay nada de vida. Entramos en el mundo del pavor reptante. Escucha, hasta el sonido tiene miedo de lo que oculta la niebla. Me está costando respirar. Hasta el aire está muerto. Las estatuas son tan reales que asustan. Y la expresión en sus rostros es de miedo. Destruye a todos los seres vivos y los convierte en piedra para que vivan paralizados de miedo eternamente. Sí, Ligeia. Sí, es de piedra. ¿Cómo vamos a enterrarla? Nunca se encontrará con Caronte. Un jirón de ropa. ¡Ligeia! Supongo que será de Ligeia. Parece arrancado salvajemente. ¡Brice, espera! ¡Malaca! Tendré que ir a por ella. ¡Está viva! Tenemos que entrar. Pero no veo ninguna apertura. Y las paredes son muy lisas para trepar. No debería estar ahí. Tendría que estar en mis brazos. Su aliento, su olor. Nos veíamos cada noche en las ruinas pavorosas. Esa vez llegué tarde porque iba a buscar una rosa. Algo tan perfecto como ella.
Esto es culpa mía. Si hubiese llegado a tiempo... Entonces estaríais las dos ahí dentro. Juntas. Buscabas una rosa. Un regalo. Jamás te arrepientas por hacer algo bueno, Bris. Gracias. ¿Qué me puedes contar de este lugar? Ligeia es una de las hijas de Artemisa. Entrenaban aquí hace mucho tiempo. Según la leyenda, encontraron un antiguo artefacto en un foso de serpientes. Creía que aún lo tenían escondido en su aldea, en Kios. Lo encontraré. Y hay un mercenario, un hombre que asegura haber matado a la criatura. ¡Imposible! Pero mucha gente le cree. Quizá él sepa algo. Dijiste que Ligeia sabía cómo entrar en la guarida. ¿Dónde está la llave? Las hijas de Artemisa guardan sus bienes más preciados en una cueva de su aldea. Está custodiada por bestias salvajes y feroces guerreras. La llave tiene forma de disco. Si está en su poder, estará allí. El asesino del pavor reptante. ¿Dónde puedo encontrar a ese mercenario? Está en un templo en lo alto de la colina de Perla Antigua. Muchos campeones se enfrentan a él para labrar su reputación. Pero es imposible que matase a la criatura. Si lo hizo, ¿quién se llevó a Ligeia? ¿Tú llegaste a ver a la criatura? No, pero solo alguien con la fuerza del pavor reptante podría con Ligeia. Es muy feroz. Y muy testaruda. Buscaré la manera de entrar y mataré a la criatura. Y yo buscaré la rosa que debería haber dado esa noche a Ligeia. Yo digo que alguien nos recordará en tiempos venideros. La poetisa Safo. Nuestra favorita. Alexios, date prisa. La región de la Perla Antigua.